Muy buenas, Salvadores. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a seguir hablando sobre ortografía, cómo escribir bien, qué escribimos antes de la P y la B, y tenemos que escribir la M. ¡Comenzamos! Muy buenas, Salvadores. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo muy bien. Espero que vosotros también. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ortografía. Ya sabemos que queremos escribir bien, todo lo bien que podamos, y tenemos que utilizar bien las letras, ¿vale? En este caso, las reglas ortográficas nos están enseñando a escribir bien, ¿vale? Hoy vamos a ver cuando escribimos la M, que sería delante de la P y de la B. Hoy vamos a hablar de la M antes de la P y la M antes de la B. Bueno, y antes de seguir, me gustaría decirte que te suscribieras porque va a haber muchas novedades. De hecho, puedes consultar la descripción del vídeo porque puede ser que haya alguna novedad. Bueno, ahora vamos a continuar con este vídeo en el que vamos a hablar sobre el uso de la M antes de la P y de la B. Vamos a ver qué nos dice nuestro libro. Antes de B y P siempre escribimos M. Por ejemplo, frambuesa, frambuesa. Bueno, ya hemos visto lo que nos dice nuestro libro. Tenemos que prestar atención a lo que acabamos de ver, de escuchar y de leer. Vamos a entenderlo. Siempre que voy a escribir antes de la B y de la P, una M, ¿vale? Siempre voy a escribir la M, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo el sonido frambuesa, veo que ahí, cuando estoy escribiendo, puedo escribir la M antes de la B o la N de Navarra antes de la B, ¿vale? Entonces, yo hay veces que me entra la duda. ¿Qué escribo? En este caso nos dice que si ese sonido siempre está delante de la B o de la P, vamos a escribirlo con M. Por eso pronunciamos frambuesa, frambuesa. Y no es pronunciamos frambuesa, frambuesa, sino sería frambuesa. Mi amigo frambuesa, ¿vale? Frambuesa, frambuesa, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues puede ser que no lo tengamos un poquito claro. Vamos a esclarecer un poquito nuestras ideas con estos ejemplos. Ejemplos de M antes de P y de B. Estampado. ¿Escuchas? Estampado. Vemos las flores, el estampado. Qué bonito, ¿verdad? Es estampado. Pues estampado, como la M va antes de la P, siempre voy a escribir la M, ¿vale? No confundir con la N. Siempre pongo, porque va delante de la P, la M. Amparo, amparo. Una amiga de la familia se llama Amparo, amparo. Y me puede entrar la duda cuando estoy escribiendo amparo. De hecho, una vez que lo pronunciemos bien, no debe haber ningún problema. Amparo. Pero en este caso, amparo irá con la M delante de la P. Si lo que sigue es una P, no vamos a tener duda. Siempre voy a escribir una M. Amparo. Lámpara. ¡Guau! ¡Qué lámpara más elegante! ¡Qué elegante esta lámpara! Vemos que escribimos antes de la P la M. Lámpara. Muy bien. Tambor. Tambor. Imagina que estás escribiendo tambor y no sabes escribirlo con la N o con la M. Tienes que observar la siguiente letra, es la B, bor, 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 ¿vale? Pues entonces, si memorizas esto que estamos aprendiendo hoy, que delante de la B siempre va la M, ¿vale? O delante de la P la M, dirás, uy, la B. Entonces, en vez de escribir la N, lo voy a escribir con M, tambor, muy bien. ¡Qué miedo! Temblar,
temblar. Escucha, a ver, escucha la diferencia. Temblar y temblar. Si utilizo la M, los dos labios, para hacer el sonido, estoy pronunciando con una M. Temblar, ¿vale? Y recuerda, si vas a escribir temblar, ten cuidado porque delante de la B siempre va la M. Temblar. Muy bien. Sombra. ¡Wow! Este perro es grande. No sé si será un dálmata o un gran danés, pero su sombra es muy grande. Sombra. ¿Cómo escribiré delante de la B? La M. Sombra. Muy bien. Bueno, pues ya hemos repasado algo nuevo. Hemos visto que antes de la P y de la B siempre voy a escribir siempre la M, ¿vale? La M, ¿vale? Por ejemplo, hemos dicho sombra, sombra lo escribiré con la S, la O y la M, som. ¿Por qué? Porque la siguiente es bra y bra se escribe con B. Muy bien. O por ejemplo, lámpara, aquí en el cuarto, ¿no la veis? Tengo una lámpara. Pues lámpara va a ser escrita con la M antes de la P, porque como tengo el sonido lan para delante de la P, lan lo voy a escribir con la M, lam, ¿vale? ¿Ves la diferencia? Lam, lan para lámpara, ¿vale? Bueno, recuerda entonces que siempre voy a escribir la M delante de la B y de la P. Muy bien, es tu turno. Ahora tienes que repasar. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte para todas las novedades y mira abajo la descripción por si acaso hay alguna sorpresa. Nos vemos pronto. Adiós.